Así es, Cristian, el momento de que cumpla su reto. Y presentamos así a Roxy en rojo, fama contra fama. K-Pop. Remix, remix. Es Roxy, apoyada por Hernán y Coqui. ¿Qué pasó ahí, chicos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A quién buscan? Ayer lo tasaron. Escúcheme, antes que tengamos que ir al línea de jueces, yo te quiero decir a ti, Omar Picarón. A ti te quiero decir. Que las cámaras no te hayan pescado no quiere decir que no estemos al tanto. Ajá. Nada más quiero decir. Gracias, uy, Hernán. Uy, uy. Vamos a línea de jueces rap, al fresco. ¿Qué habrá pasado, al fresco? Bueno, vamos a escuchar a Varia Macías. Adelante. Roxy. Difícil es el K-pop, porque en realidad lo que tienes que hacer es imitar al intérprete, ¿no? Pero creo que te ha venido bien, porque esa intérprete es muy fresca, es muy coqueta. Entonces, en el momento que has estado, la has buscado como referente, ha hecho que tú subas la mirada, agarres un poco más de seguridad en tu interpretación y tengas una mejoría el día de hoy. Igual, a nivel global, la presentación no me encantó, me parece que ha estado ok. Muy bien. Vamos bien, vamos de a poquito, vamos de a poquito. Diego, di vos. Mira, por lo que entiendo de este género, demanda mucho, digamos, sincronización, una extrema sincronización entre los que estén ahí en el escenario y también la coquetería de vez en cuando de este intérprete. Y yo los he visto recontra perdidos. Los he visto a uno en cada lugar. Uy. He sentido que estaban bailando, de verdad, canciones distintas los tres. No me gustó absolutamente nada. Es la opinión de Diego. Sin embargo, el público aquí en el estudio no comparte la opinión de Diego, ¿eh? No la comparte. Vamos a escuchar a Julie Natas. Roxy, probablemente tenga que ver con el género. Yo te voy a hablar como una espectadora común. Ha sido correcto lo que has hecho. Sin embargo, a nivel acting, cuidado, ha sido un acting externo y forzado para afuera. Quiero creer que no ha sido el género el que te ha jugado en contra. Pero igual, si eres una gran intérprete, tú tendrás que aprender a superar eso. En todo momento sentí un acting absolutamente externo. No me lo creí. No te hablo como bailarina, te hablo como intérprete en el escenario, ¿correcto? No me ha gustado. Suerte, Rox. Sí. Quiero agradecer a Karen y a Johnny que me han ayudado mucho.